Hola a todos, soy Frailo Argento. Ahora les traigo la tercera parte de censura en las caricaturas. En esta ocasión hablaremos de tres caricaturas, empecemos. La primera serie de la que hablaremos es Tom y Jerry. Las principales censuras de esta serie son por violencia, ya que en la mayoría de los episodios los personajes se pelean usando bats de béisbol, sartenes, explosivos, o cualquier cosa que tengan a mano, y como hay muchos niños que imitan lo que ven en la televisión, intentaron censurar escenas demasiado violentas. Otra causa de censura es el cigarrillo. Por ejemplo, miren estas escenas. Los padres se quejaron de escenas como estas por hacer fumar a los personajes, por lo que en algunos casos se lo censuró. Y la censura que falta mencionar es el racismo. En primer lugar, tomaron a la dueña de Tom como un estereotipo racial negativo, porque la muestran como una mujer negra con sobrepeso y que vive en una casa con problemas de plagas. En cambio, en episodios más recientes la muestran como una mujer blanca, delgada, que vive en un hogar más lujoso, por así decirlo. Otro contenido racial es que cada vez que se produce una explosión, los personajes terminan con la cara negra, como una persona de piel negra, eso también fue considerado racismo. Aunque algunas de esas escenas fueron borradas, algunas otras siguieron intactas, lo que da a pensar que censuraron escenas al azar o algo así. En un episodio llamado Is Mouse Friday, fue prohibido ya que en el episodio Jerry se pinta de negro para hacerse pasar por africano, y al final a Tom y Jerry los persiguen africanos queriendo comerlos, que aunque comer gatos y ratones no es técnicamente canibalismo, aquí sí lo consideraron porque son perseguidos por gatos y ratones africanos. Pero en algunos casos los transmitieron, pero cortaron los diálogos de los africanos cuando decían ratón asado y gato asado, así que se los ve moviendo los labios sin decir nada. Y en otros casos dejaron los diálogos pero hicieron efecto de zoom para no mostrar a los africanos. Para terminar con Tommy Jerry, digo que si lo ven por Cartoon Network, seguramente lo verán sin censura. La próxima serie de la que hablaremos es Ren y Stimpy, que originalmente se transmitía por Nickelodeon. Esta serie era muy popular pero era demasiado inapropiada incluía contenido sexual, contenido religioso, contenido político, alcohol y drogas, usaban cosas demasiado asquerosas para crear comedia, una violencia extrema que incluía sangre y decapitaciones, y eso que molestó a muchos que estereotipaban a los estadounidenses como unos obesos tontos adictos a la cerveza, a la comida chatarra y a la televisión. Nickelodeon exigía al creador que hiciera la serie más educativa, pero este se negó. El creador John Crickfalus era muy conocido por su oposición a la censura, cuando este le presentó el proyecto de la segunda temporada Nickelodeon, miraron un capítulo en especial llamado, El mejor amigo del hombre, que sin pensarlo dos veces lo prohibieron, ya que contenía violencia como nunca antes se había visto, ese episodio nunca se emitió por Nickelodeon. Después de completar cinco temporadas Nickelodeon despidió a John Crickfalus Años después, a John Crick Falusino contrataría a Speed televisión pidiéndole que creara una versión de Ren y Stimpy solo para adultos masculinos, dándole así más libertad que Nickelodeon en sus creaciones. Algunos actores que interpretaban algunas voces no aceptaron esa petición, ya que las nuevas ideas de John Crick Falusino les parecían graciosas, sino muy ofensivas y creyeron que arruinarían sus carreras si prestaban sus voces para algo así. Esta nueva serie se llamaría Renny Stimpy Adult Party Cartoon, y constaría de seis episodios más el episodio que Nickelodeon no quiso transmitir, que era el mejor amigo del hombre. Esta serie solo transmitió tres de sus siete episodios, ya que fue duramente criticado, incluso por los admiradores del Renny Stimpy original, ya que todo lo que era Renny Stimpy desapareció con esta serie. Los episodios que no se transmitieron se sacaron en un DVD. Los episodios de media hora cada uno eran, orgía playera, guardia y retaguardia, perros bomberos 2, Stimpy embarazado, Ren busca ayuda, y altruistas. John y en esta serie estableció una muy clara relación homosexual entre Ren y Stimpy, en donde Stimpy está muy enamorado de Ren y siempre busca formas de excitarlo y complacerlo como si fueran una pareja casada, en cambio Ren si bien mantiene una relación afectuosa y sexual con Stimpy, prefiere a las mujeres. En el episodio Guardia y Retaguardia, se puede ver a Ren y Stimpy comiendo sopa de saliva, mucosa nasal como gelatina, y puré de patatas aderezado con vómito, y no son sus propios fluidos, son de unos ebrios en un bar que escupen en una escupidera. En el episodio Orgía Playera, casi en todo el episodio se ven desnudos femeninos, Ren está muy interesado en ver mujeres desnudas y Stimpy se pone celoso, y luego ambos se hacen pasar por mayordomos en un baño para ver más chicas. Y el resto de los episodios son así de inapropiados. En Ren busca ayuda, Ren va a un psicólogo y cuenta su vida, y mientras cuenta, se ven escenas horriblemente violentas sobre que a Ren le gustaba torturar animales de niño. En una parte se ve que Ren captura un cien pies y le arranca las patas una por una, y en otra se ve a Ren colocando un petardo en el trasero de un sapo. Estos episodios no son nada divertidos y son repugnantes, solo un número muy bajo de espectadores disfruta de este tipo de humor, y finalmente Ren y Stimpeed fue cancelado. La última serie de la que hablaremos ahora es, Invasor Zim. Esta serie constaba de dos temporadas, la primera con 20 episodios y la segunda solo con 7. El último episodio se llamaba, La Navidad más horrible de todas. Este episodio, que es un especial que abarca la media hora completa, Zim intenta hacerse pasar por Santa Claus para conquistar el mundo. En este episodio aparece inexplicablemente un nuevo asistente de Zim llamado Minialce que se lo ve por primera vez en este episodio, pero pareciera que Zim lo tiene desde hace tiempo. Eso se debió a la censura. Hubo 17 episodios que no se completaron. Porque Nickelodeon no quería que John Envasquez, el creador de Invasor Zim, siguiera la serie de la forma que él quería hacerla, entonces la cancelaron. Aquí les diré cómo eran los episodios cancelados. Estos nunca se hicieron, pero se pueden encontrar algunos libretos por internet. Episodio 27 Parte 1, Los Robo Padres se vuelven salvajes, en este episodio los padres robóticos echan a Zim de su propia casa y adoptan un vagabundo como nuevo hijo. Episodio 27 parte 2, Simón dice ruina. En este episodio, Sim intenta dominar a todos los niños del mundo con Simón dice. Episodio 28 parte 1, Invasor Spooky. En este episodio, Sim intenta convencer a Dick que Spooky es el verdadero invasor, y que él solo es un señuelo. Episodio 28 Parte 2, Astas de Ruina. En este episodio debía aparecer por primera vez Minialce. Se ve cuando Zim lo construye y lo activa, y luego el episodio 29 sería la Navidad más horrible. Pero al ver que su serie sería cancelada, Jonen Vázquez eligió la Navidad más horrible del todas como episodio final, por lo que se veía aparecer a Minialce sin razón aparente. Bueno, en este episodio Zim cansado de los accidentes que sufre debido a la estupidez de Girl, construye a Minialce para que sea su nuevo ayudante. Episodio 30, parte 1. El regreso de Kef. Aquí Kev regresa dispuesto a recuperar a su mejor amigo Zim, Además, en este episodio hay una explicación de por qué el local de hamburguesas que aparecía en el episodio, donde Zim está obsesionado con la limpieza, es diferente al local de hamburguesas que parece en el episodio. Que cada chico salían con un adulto por la orientación vocacional, ya que esos dos locales tienen el mismo nombre. Episodio 30 parte 2, limpieza de ruina. En este episodio, Deep decide dejar la ciencia paranormal y concentrarse en la ciencia verdadera, y Zim entra en una decadencia debido a que ya no tiene un enemigo que combatir. Episodio 31, el primero de la fila. En este episodio, que sería uno especial que ocupa la media hora, Zim lleva a guerra una competencia de robot ayudantes entre otros Irkianos, en donde reaparece Tak. Episodio 32, parte 1, 10 minutos para la ruina. En este episodio Dip logra quitarle la mochila que Zim siempre lleva en su espalda, para descubrir que contenía su personalidad y sin ella Zim morirá en 10 minutos. Y el episodio es una carrera contra reloj en tiempo real para que Zim recupere su mochila, mientras esta intenta controlar a Deep. Episodio 32 Parte 2, Día de los Aterradores, en este episodio reaparece el invasor Scudge, que ya conquistó el planeta que se le asignó, y aburrido decide visitar a Zim, entonces Zim, Scudge, Gerlim y Mini Alce se disfrazan de fantasmas y van a asustar a Dip pero Dip captura a Scudge y lo lleva a Misterios Misteriosos, a partir de este episodio Scudge se queda a vivir con Zim. Episodio 33, El Juicio, este hubiera sido un especial que ocupaba la media hora, según los fans que leyeron el libreto, este hubiera sido el mejor episodio de la serie. En este episodio Cime es enjuiciado por los Altos, donde lo juzgan por todas las destrucciones que le produjo al imperio, y también lo acusan por la muerte de los predecesores de los actuales Altos. Episodio 34 parte 1. Él se alimenta de fideos. En este episodio, Zim se convierte en un vampiro que en lugar de tener colmillos tiene palillos chinos y en lugar de chupar sangre come comida china. Episodio 34 parte 2: Esquisi y el abrazador de mundos aparece un gigante que le gusta abrazar planetas, pero sin quererlo los destruye. Entonces Zim y Dip se alian para combatir al gigante, pero cada uno tiene razones diferentes para salvar la Tierra. Episodio 35 Parte 1, El gran día de Girl, en este episodio Girl es atropellado por un camión y unos científicos al ver que Girl no murió, lo capturan para hacer un prototipo de perro perfecto. Episodio 35 Parte 2, Esas. En este episodio Zim controla a un ejército de hormigas, cada una del tamaño de un zapato. Episodio 36 Parte 1, El robo de Deep, en este episodio Deep secuestra a Girl y lo convierte en su propio ayudante. Episodio 36 parte 2: Enanos de ruina. En este episodio Cimen coge a Scudge para que se infiltre en la casa de Deep. Episodio 37: La batalla de Mecrop, parte 1. Este hubiera sido un especial que duraba una hora entera. En este episodio aparecen razas alienígenas que aparecieron una sola vez durante la serie como los Mecrop, los Resisti y la invasora Ten. La historia es que la invasora Ten es secuestrada por los Mecrop, y los más altos envían un mensaje a todos los invasores que participarán en la guerra para rescatar a Ten, a todos excepto a Zim, pero no sabían que Skudge vivía con Zim y cuando le llega su mensaje Zim se invita a sí mismo. Episodio 38, La batalla de Mecrop parte 2. Esta también hubiera durado toda una hora y sería la continuación de la anterior. La historia sigue en que la guerra comienza. Dick nota la ausencia de Zim y decide investigar. Entra a la casa de Zim y se entera de la guerra. Entonces usa la nave de TAC para llegar hasta el planeta Meekrop. Cuando llega, casi todos los irquianos fueron derrotados. Ten y Scudge escaparon, pero Zim sigue luchando. Dick arroja a Zim al espacio y choca contra un meteorito. Entonces Zim supuestamente muere. Dick se convierte en el emperador de Meekrop. Y con eso hubiera terminado la segunda temporada y comenzado la tercera. Además de eso, a partir de este episodio, la historia no transcurriría en la Tierra, sino en Mecrop. Temporada 3. En esta temporada, la serie y los primeros tres episodios se llamarían Invasor Deep. Esos tres episodios contaban cómo Deep se convierte en emperador de Mecrop y ayuda a destruir por completo a los Irkianos, pero de algún modo Zim regresa vivo. Entonces, Juan en Vázquez ya no argumentó más sobre esta serie. Hubo un episodio que Jonen Vázquez planteó, pero luego tuvo que descartar. Primero el episodio se llamaría Pantalones, luego lo cambia a cuando los pantalones mandaban. Se trataba de que unos pantalones alienígenas invadían la tierra y cualquiera que se los ponía era controlado mentalmente y se convertía en un arma alienígena. Jonen Vázquez descartó este programa porque era muy parecido al episodio piloto de Jimmy Neutron. Bueno, de momento eso es todo, espero lo hayan disfrutado, hasta otra ocasión.